encontramos en la carretera vieja Petare-Guarenas, aproximadamente luego justo al frente de Corpo Servicios Miranda, mostrando un poco digamos, los destrozos que causó el palo de agua del día miércoles, jueves en la madrugada, aquí en el municipio Plaza. Podemos observar la parte, lo que quedó de la estructura de una casa que estaba acá. Sigue con nosotros porque más adelante vamos a estar recogiendo los testimonios de las personas que vivían en estas casas y las personas afectadas por las lluvias acá. Yo ya los de Defensa, Protección Civil, me habían dado la orden de desalojo. ¿Hace cuánto? Oye, ya hace un año. Yo tenía una gente alquilada, la tuve que sacar. La casa no estaba habitada. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque no. Ok, ¿qué le dijeron? ¿Se han apersonado aquí? El alcalde. Sí, yo creo que nos va a buscar solución. Ahorita ha afectado desde, con este aguacero fuimos dos. La mía total y la otra parcial. ¿Qué le dijeron el día de hoy? Bueno, que la solución que esperemos es lo más pronto posible buscar la solución a la problemática. ¿A dónde está viviendo usted ahorita o su familia? Estamos alojados en los vecinos. Los vecinos le han prestado ayuda solidaria allí. Aquí en Venezuela, socialismo a los venezolanos. Levántate allí, levántate como Lázaro, levántate de la tumba y canta conmigo a coro un tema que arranque de mí este dolor. Ok, amigos, la guerrilla comunicacional Francisco de Miranda de Guarena se encuentra en el sector Ochoa, específicamente en el sector de la carretera nacional Petare Guarenas, con uno de los representantes de la alcaldía de Plaza. Díganme su nombre y apellido. Juan Carlos Marrufo, soy el director de servicio público de la alcaldía de Plaza. Ok, ¿qué es lo que están realizando aquí hoy? Sabemos que hubo unas viviendas totalmente agrietadas, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, destruidas. Desde hora de la madrugada, aproximadamente 4 de la mañana, la alcaldía, con la gente de Protección Civil y Policirculación, Poliplaza y Servicio Público, nos fuimos abocando a la altura de la carretera vía. Específicamente nos venimos desde lo que es la parte de Aguamarillas, donde se salió el río en horas de la madrugada, afectando a los vecinos. Afortunadamente fueron daños materiales, lo que hubo ahí, no hubo daños, no hubo pérdidas humanas, y posterior se volvió a salir el río aquí a la altura de la Estrella 1. Aquí en la parte de Ochoa, específicamente va a estar el derrumbe del río por los fuertes cauces, se llevó una losa y esa, como consecuencia, arrastró dos viviendas y las destruyó por completo. Afortunadamente la familia no se encontraba para ese momento, pudieron rescatarse de lo que iba a hacer y pudieron seguir haciendo. ¿En total cuántas viviendas fueron afectadas? Dos viviendas, claro, se las llevó el río. Aquí en el sector Ochoa. Arriba en la parte de Estrella de Aguamarilla, afortunadamente fueron daños materiales que hubo y bueno, ya y seguimiento con la calle. Desde tempranas horas de la mañana, el equipo de servicios públicos, sus maquinarias y el personal humano, y camiones, hemos venido trabajando, como puedes ver ahorita, ya a 1 de la tarde, nos encontramos aquí en el sector Ochoa, ya terminando de limpiar lo que es la parte del derrumbe que se nos vino para acá, y seguimos limpiando paulatinamente hasta llegar a la parte de quebrada seca abajo. Cabe destacar que en ningún momento se pudo observar aquí la presencia de la gobernación del estado Miranda, con ellos teniendo maquinarias y teniendo todos unos equipos aquí de envergadura. En ningún momento se abocaron, fue especialmente el alcalde de Plaza, personalmente estuvo recorriendo el sector y estuvimos todos el equipo de Plaza, quienes hemos estado dando de respuesta aquí a los compañeros de la carretera vial. Ok, ¿cuáles son las soluciones que se van a dar inmediatas a estas familias que fueron afectadas? Bueno, el ciudadano alcalde en horas de la tarde se reunió, en horas tempranas, primero se reunió con las familias y las citó para horas de la tarde, a eso de las 6 de la noche, donde bueno, ya él personalmente les va a dar una solución ya más concreta a su problema habitacional, pero bueno, es el alcalde quien se encarga de dar esa información en orden. Ok, ¿estuvieron también los consejos comunales activados? Desde tempranas horas los compañeros aquí en la carretera vieja, los consejos comunales estuvieron unidos aquí apoyando las labores de limpieza aquí en el sector y apoyando a los compañeros que, bueno, lamentablemente perdieron su vida. Así es, bueno, amigos, ya ustedes escucharon, estamos en todo el frente del Instituto Autónomo Policía del Estado Miranda.
De verdad que coincidencia, pero es la alcaldía de Plaza, la alcaldía revolucionaria y bolivariana la que está dando la cara. Gobernación de Miranda brilla por su ausencia. Guerrilla Comunicacional Francisco de Miranda de Guarena, reportó Yesenia Mendoza. Usted estaba durmiendo y ¿qué pasó? ¿Qué? Cuéntenos un poco de qué sucedió en ese momento. Salí corriendo y sentí el estupicio. ¿Para qué pasó aquí? ¿En su casa nada más usted o hay una familia? No, aquellas que están allá, todas las que están allá, cuatro. Ok, todas a salvo, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿A qué respuesta recibió de parte del alcalde de acá de Plaza? No, yo no he hablado con él. No ha conversado. Porque es pura mentira lo que dicen, entonces a mí no me va a estar engañando como muchacho. Ok, bueno, muchas gracias pues. Ok, mira. Te siguen manipulando, su mentira promocionando, tergiversa la verdad.